Un mundo sin sueños es un mundo sin vida. Como humanidad, necesitamos poder soñar con un mundo distinto y mejor al que hemos construido hasta ahora. De lo que más estoy convencida es de que los jóvenes solo necesitan que uno cree en ellos, que uno confíe en ellos, y desencadenan un dinamismo positivo impresionante para ellos, para su comunidad y para el país. Hubo un tiempo que yo estuve en, pues por andar con los amigos, todo me pasó por andar con los amigos, tuve un problema que hasta estuve encerrado en el tutelar de menores, estuve encerrado y desde que salí pues dije, la verdad no me gusta estar encerrado, se siente feo eso de andar encerrado en una celda, está muy feo, no me gustó y pues de ahí dije, no, pues de ahí que debo dejar la calle. Y pues de ahí fue cuando empecé aquí con Jóvenes con Rumbo. Básicamente es un programa de inserción laboral o educativa. Es un programa que busca sobre todo la reinserción social de los jóvenes que por diferentes circunstancias, económicas o de otro tipo, han quedado fuera del sistema educativo y fuera del sistema laboral, que no tienen un trabajo, no están estudiando. En los 16 meses de intervención del programa en Tijuana, se han realizado 7 ciclos de construcción que han traído beneficios a la comunidad. Espacios antes invisibles han cobrado vida y en los jóvenes ha sembrado un sentido de pertenencia social y respeto por su comunidad. Es un parquecito que estamos construyendo, unos kioscos y un poco de bancas y según. Pues muchas cosas como la mezcla, lo que es cortar barrotes, pues quitar franjas de así como hacer franjas para los árboles y varias cosas. Porque lo único que nos diferencia entre ellos y nosotros son las oportunidades, es todo. Nosotros sí tenemos oportunidades y ellos no la tuvieron por una u otra razón. Y este programa Jóvenes con Rumbo lo que les da es una oportunidad. Y pues me interesó y me metí aquí adentro, me tomaron mis datos, todo, y ya al día siguiente empecé a tomar el curso. Íbamos a rehabilitar el parque de abajo que está aquí en Las Torres y estuvo suave. Aprendí muchas cosas. Y el programa les va acompañando para que definan su proyecto de vida. Entonces el programa tiene como escaloncitos que le llamamos PDP, Plan de Desarrollo Personal. La columna vertebral del programa es que asesores de juventud ayudan a cada joven de una manera personal a escribir su PDP. Para esto está el taller de desarrollo humano, se me hace que es como que el principal taller que deben de tomar, porque en base a eso van regulando qué es lo que quieren hacer con su vida. Hay una sesión que se llama plan de vida y prácticamente en eso es así, dónde están parados ahorita, pero dónde quieren estar parados después, ¿no? Entonces, con nuestra labor como asesoras es esa, estar con ellos, acompañándolos desde el inicio del programa hasta el final y después darle un seguimiento. Si ellos salen del programa, nuestro deber es hablarles por teléfono, ver lo que realmente siguen haciendo, porque si no están trabajando o estudiando, pues ver a ver qué podemos ayudar. Que estamos con ellos a pesar de que ya se terminó el programa. Somos un apoyo y así queremos que nos vean como un apoyo. Tanto los jóvenes de las escuelas que están a punto de quedar fuera, como los jóvenes de los barrios que ya están fuera de todo sistema educativo, como los de los tutelares para jóvenes infractores, los tres nos han dicho después de 1.5, 2 años de trabajo, que lo más importante, lo que cambió su vida, fue la atención personal que le dio un asesor. El sueño alimenta nuestra acción. Es el motor que nos empuja a luchar por lo que queremos y a visualizarnos en el lugar que deseamos estar. Cuando la juventud tenga la oportunidad y las herramientas para definir qué es lo que quiere, sabrá a dónde quiere llegar. Y no olvidemos que el rumbo de la juventud de hoy determinará el rumbo del México del mañana.